Columbia University. Está bonito aquí. Ah, imagino que de noche también es bien lindo aquí. De noche, ¿verdad? ¿Sabes qué? En esos sitios universitarios se llaman unos revolú a veces. Hay que tener cuidado porque, como está esto, está el loco al pecho. Oye. ¿Qué pasa bien? Yeah, no, you're like the... Tiene mucha gente a pasarla bien. Ahí es que se toman las fotos también para graduar, cuando se gradúan. Esto del Columbia University tiene, diríamos que, varias tareas. Esto es inmenso. Esto es inmenso porque también cubre toda esa parte ahí, toda esa parte de este lado, mira, toda esa parte de este lado, mira, todo eso, y del otro lado de Broadway también, tú vas a coger a Broadway, del otro lado de Broadway también, así que esto es una inmensidad, aquí está la juventud. Mucha juventud aquí. Está muy bonito esto, ¿eh? Precioso. Mira qué belleza, ¿eh? Ahí se sienta todo el mundo a estudiar, estudiantes, profesores, trabajadores. Mira qué belleza, ¿eh? Excelente. Hay unos banquitos ahí para que tú te sientes. Hay como tres centros de eso para tú sentarte en la hierba. Es inmenso aquí. Esta gente tiene dinero, brother. Oye, creo que entre la tercera universidad más importante de Estados Unidos, Columbia. Excelente. Tenemos un firulais cualquiera. Es un firulais cualquiera. Y la gente la pasa bien. Sentadito ahí. Pura vida. Que se llama ahí, aquí el Columbia Campus. Columbia Campus. Por ahí. Columbia Campus. Ahí. Columbia Campus. Esto sale, diríamos que desde la calle después de Broadway. Y cruza Amsterdam también. Mira, toda esa parte por ahí, ese edificio que está ahí, Brown, también es de ellos. También es de ellos. ¿Eh? Precioso. Estamos en un lado, ¿eh? Aquí viene otro Firulais. Ese que está ahí dice Librería de Columbia University. Library, Columbia University Library. Okay. It's actually, no, I wouldn't even want that.
lo que yo he podido ver, que yo aquí vengo mínimo dos veces al año. Ya estuve por aquí hace poco, pero según he podido ver, en los últimos 3 años más o menos, veo una gran cantidad de estudiantes mixtos. Veo muchos estudiantes afroamericanos, asiáticos, indios también de la India, veo mucho, europeos, latinos también hay, no tanto, pero sí hay. Pero veo mucho asiático y mucho indios. Esto aquí se llena de gente, oye, esto aquí se llena de gente, muchachos. Columbia University. Mucha juventud. Mucha juventud. Y lindo es cuando se están graduando. Óyeme, esto es un fiestero aquí, óyeme. Terrible, sabroso. Ay, Dios mío. Es bien. ¿Qué dice arriba? Está como en francés arriba también, oye, no entiendo nada. Tiene un letrero arriba escrito, pero no está como en francés. Y no entiendo un carajo, óyeme. Bien. Vamos a ponerlo así, más pequeño, para que cubra más espacio. Wow. Precios. Y está limpio, ¿oíste? No se ve mucha basura por ningún lado, ¿oíste? Le damos buen mantenimiento aquí a esto. Y parece ser, bueno, creo que cuando está en la ceremonia es que casi no entra gente particular aquí. Porque ya es otra cosa, está en un meneo, en preparativo y eso. Pero después cada quien puede entrar aquí. Yo creo que este campus lo cierran de noche, como a las 10 o las 11 de la noche, creo yo. Porque yo pasaba por aquí como a las 9 y está abierto. Es decir, que uno puede transitar por dentro. ¿Eh? Excelente. Qué bien. Pam, pirum, pum, pirum. Para estar en esta universidad hay que tener buenas notas y llevar un comportamiento más o menos tranquilo. Bueno, México va por ahí en la bicicleta. Es raro que va montado por ahí porque no es permitido, creo yo, pero siempre aparece en su primero. Un buen lugar, es caro, sí, muy caro. Una de las más caras, creo yo. Columbia. Aquí hay afuera hay una guagua. Especialmente para los empleados de aquí mismo también. Que la lleva allá a donde está el hospital de Columbia. Thank you.
Qué bien. Bueno, vamos a despedirnos de aquí, del campus. Vamos a dejarlo ahí, chilling. Nos chequeamos luego, sí, bendiciones. Vamos a despedirnos con esa vista.